prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I'm down. Hola familia linda, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar pintando y limpiando mi casa. Por fin se llegó el día en que vamos a estar pintando y limpiando mi casa. Así que espero que les guste este video y espero que agarren mucha motivación para limpiar su casa. Y también espero que se animen a pintar sus casitas. Y si tú eres nueva o no por aquí el día de hoy, por favor suscríbete al canal. Regálame un like si te gustó este video. Y bueno, así sin más nada que decir, vamos a comenzar con este video. Y bueno, voy a empezar por mostrarles el antes de cómo está este cuarto. Como pueden ver, este es el cuarto de mi papá y de mi mamá. Como pueden ver, está un poquito feo las paredes porque se hace humedad en esa esquina que estaba, mostrando recién. Así que voy a empezar a sacar todas estas cosas que están acá en este cuarto para que a la hora de pintar se haga más fácil al mover los muebles. Y bueno, acá les voy a estar mostrando las compras que estuvimos haciendo para pintar la casa. Compramos un balde de pintura de la marca Tersuave, es color blanca y es de 10 litros. Así que acá les estoy mostrando los colores que compramos para hacer el color que yo quiero para pintar los cuartos. Así que más adelante se los voy a decir. Compramos un color negro y un color naranja para mezclarlo y que se haga el color que yo quiero para pintar los cuartos. Y también estuvimos comprando rodillos y también un pincel. Y también compramos otro color para pintar la cocina. De un color diferente, un color muy lindo, un color muy clarito. Así que esto fue todo lo que estuvimos comprando. Y bueno, ahora voy a pasar a abrir la pintura y después voy a estar preparando el color gris para empezar a pintar el cuarto de mi papá y de mi mamá. Y después voy a pasar a pintar el cuarto mío. Never had to waste it in the past.
bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me. Y así es como quedó la pintura ya preparada para empezar a pintar el primer cuarto. Este es de un color gris, oscurito, medio clarito también. Lo que pasa que en el video se mira un poquito más oscuro, pero en persona es un poquito más claro el color. Acá como pueden ver ya es de noche porque nosotros, mi papá, mi mamá y yo empezamos a pintar este cuarto alrededor de las 4 de la tarde y acá oscurece como a las 7, 6 y media más o menos porque ya estamos en invierno, otoño. Así que como pueden ver nos tardamos 2 días en pintar toda la casa. Empezamos a pintar el jueves y terminamos el viernes por la tarde más o menos como las 5 o 6. 2 días completos pintando la casa. Pero bueno, valió la pena pintar toda la casa porque la casa quedó muy bonita y además este trabajo lo hicimos en equipo.
Y ya una vez que terminamos de pintar todo el cuarto, voy a empezar a dar una limpieza express, voy a empezar a limpiar detrás de los muebles para empezar a acomodar más o menos los muebles porque tengo ganas de cambiar las cosas de su lugar. Quiero cambiar las cosas de lugar, quiero mover algunos muebles, pero eso lo van a estar viendo para el próximo video, así que voy a estar haciendo eso, voy a acomodar los muebles más o menos en su lugar y voy a estar trapeando todo el cuarto muy bien. Y ahora sí nos tocó el turno de pintar este cuarto. Este clip se lo estuve grabando al siguiente día. Así que como pueden ver, estoy mostrando el antes de cómo está todo este cuarto antes de empezarlo a pintar. Y esto fue lo que mi papá estuvo avanzando mientras yo estaba en la escuela. Así que yo ya volví de la escuela y le voy a estar ayudando a terminar de pintar mi cuarto. Estuvo pintando la pared que está detrás del mueble y también la pared que está al lado del mueble. Y también estuvo pintando la pared que está detrás de la puerta de la entrada al cuarto. Así que le voy a estar ayudando a terminar de pintar el cuarto a mi papá.
Y ya una vez que terminamos de pintar todo el cuarto mío, vamos a pasar a pintar la cocina, que es más grande, así que nos va a llevar más tiempo para pintar la cocina, pero no importa. Lo vamos a estar haciendo mi papá, mi mamá y yo. Así que vamos a empezar, les voy a estar mostrando, como siempre les digo, el antes de cómo está todo, para empezar a pintar de un color muy lindo. Y el color que elegimos para pintar la cocina es un color naranja duraznito clarito. Es un color durazno o naranja, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero es un color muy lindo que mi mamá lo estuvo eligiendo. Ese va a ser el color que vamos a estar utilizando para pintar la cocina, el comedor y la sala. Y para hacer el color durazno o naranja clarito, vamos a usar estos colorantes amarillos y naranja para mezclarlos y que se haga un color naranjita o un color durazno clarito. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Thank you.
Y pues bueno, familia linda, así concluimos con este video. Espero que les haya gustado este video. Y también espero que les haya regalado muchísima motivación para hacer cualquier proyecto en tu casa. Y también déjenme saber acá abajito qué les pareció el color que estuvimos eligiendo para pintar toda la casa. Me gustaría saber tu opinión también. Así que no olvides suscribirte al canal si tú eres nueva o nuevo por aquí. Y también no olvides de regalarme un like. Así es que cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.